¡Hey! ¿Qué pasa, peña? Preparaos, porque hoy vengo con varias obras maestras de la animación española realizadas en la última década. Además, cada una pertenece a un género diferente: biográfica, histórica, sobre la lucha social, surrealista e incluso documentales es lo que vamos a encontrar en este vídeo. Y de verdad os lo digo, todas son imprescindibles, tanto por lo que cuentan como por las técnicas que utilizan. Así que no me entretengo más y os dejo una de las mejores listas que he compuesto para este canal. Como todas son obras maestras, no sé muy bien por dónde empezar. Creo que empezaré por la que más conexiones podría tener con el canal, ya que nos habla sobre uno de los directores de cine más reconocidos de habla hispana y que realizó clasicazos tanto en Europa como en América Latina. Arrancamos el vídeo con Buñuel y El laberinto de las tortugas. A ver, voy por partes antes de meterme con el tema. Un aviso a los aficionados a las novelas gráficas: esta animación está inspirada en la historia de Fermín Solís, dibujada en el año 2010. Si la encuentras sin colorear, pertenece a la primera versión, y si aparece con los dibujos pintados, pertenece a una reedición de 2019 que se hizo usando los mismos colores que en la animación. La historia nos coloca en 1932. En ese momento, Buñuel ya empieza a ser un director reconocido tras su doble éxito. Primero junto a Dalí en Un perro andaluz y después con la surrealista La edad de oro. Ese caché resultó ser un arma de doble filo. Su fama le cerraba las puertas para financiarse, y es que la mayor parte de la gente con dinero eran conservadores y no les interesaba que su nombre apareciese junto a una película tan escandalosa. Como os podéis imaginar, Buñuel veía su futuro bien oscuro, así que viaja a España y contacta con Ramón Acín, un poeta anarquista que era muy amigo íntimo. Y quedaros con este nombre, ya que este personaje de la vida real aparece en otra animación que os voy a mencionar más adelante. Bueno, pues Buñuel viaja a España para pedirle financiación y el escritor le dice que no tiene ni un duro, como se decía antes, y que si le toca la lotería le paga una película. Prácticamente solo un año después, en contra de todo pronóstico, eso pasa y le toca el gordo. Así que el libertario cumple su palabra y subvenciona a Buñuel en su próximo proyecto. Más o menos con esa historia comenzará la película, y nos mostrará todas las dificultades y problemas éticos que tuvo el rodaje. La cinta no se anda con rodeos y no solo idolatra al director de Teruel, lo muestra como un ser complejo, amigo de sus amigos y algo tosco, irreverente y transgresor y con un carácter muy rudo. Hubo cosas que me llamaron mucho la atención, por ejemplo, plantea un interesantísimo dilema ético. Para aumentar el dramatismo y resultar más impactante, Buñuel forzó varias escenas. No sé si conocéis esta historia, pero algunas fueron muy míticas y han pasado a los anales del cine. Por ejemplo, en la que se ve en la distancia una imagen de una cabra despeñarse por una montaña, aunque realmente no se cayó, sino que fue disparada por el propio director. Y hay otra que es aún más salvaje si cabe. Y tiene como protagonista a un burro, que es embadurnado con miel para que un enjambre de abejas se lo coman vivo. Buñuel forzó la máquina para darle más dramatismo, y se justifica con palabras como estas: la muerte se esconde en cada esquina y no saldrá si no la obligamos. Tú procura sacarla. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el fin justifica los medios? Su idea era crear un documental impactante donde la muerte, el hambre y la miseria se convirtiesen en un paisaje difícil de mirar, a la vez que en una enorme protesta. ¿Consideráis que esta dramatización de la realidad es necesaria? En fin, seguro que os suenan casos como el del fotógrafo Kevin Carter, que acabó quitándose la vida por la presión de las críticas tras recibir el Pulitzer por esta foto. Bueno, aparte de eso, me llamó la atención cómo introducen su mundo onírico. Los viajes a los sueños de Buñuel son sugerentes y perfilan su personalidad a través de sus temores, sus obsesiones, y así profundizan más aún en su psique. Y aunque sea una propuesta arriesgada querer meterse en su cabeza, nos ayuda a conocer un poco más al genio que llevaba dentro. Ah, y hay otra cosa más de esta animación que me encanta. Y es que se puede ver perfectamente cómo se rodaba a principios del siglo pasado. Es interesante ver los problemas de la cámara, que tenían que calcular lo que grababan porque tenían un número de metros de celuloide, y en general, ver que se hacía por aquel entonces puro cine de guerrilla. ¡Hala! Y hasta aquí, voy a dejar de lado a Buñuel, pero voy a continuar con los universos surrealistas. Y atentos, porque Los psiconautas es una de esas películas de animación que son únicas. Y de veras, no exagero si os digo que os va a dejar atrapado tanto por su técnica, como por su dibujo, como por su historia. Para mí es una genialidad imprescindible que, si hubiese sido firmada por los estudios Ghibli, hubiese sido la animación del año. Pero es de unos animadores independientes y además de nacionalidad española. Así que está medio condenada al olvido a menos que nosotros hagamos algo al respecto y la difundamos. Bueno, me dejo de bailarle al agua y os cuento un poco de qué va.
se desarrolla en un mundo distópico y decadente. La sociedad ha colapsado y los habitantes de este mundo intentan sobrevivir como pueden. Unos son asaltantes, otros recogen basura, otros deambulan, otros se drogan. ¡Hey! Y que no os engañe el dibujo, que debajo de esa apariencia cookie tenéis una película bien oscura donde reina el caos, la violencia y la marginación. Pero por encima de todo esto encontramos un universo muy rico que de forma metafórica nos habla de los miedos y las contradicciones que vivimos en nuestra sociedad. Vamos, que muestra una filosofía nihilista y decadente que encaja perfectamente con los tiempos oscuros de ahora. Venga va, os voy a adelantar algo. A esta película la voy a dedicar un vídeo en exclusiva, así que ahora no voy a contar más sobre ella. Me voy a limitar únicamente a presentaros a alguno de los personajes que aparecen. Uno de los más importantes es Beer Boy, un niño huérfano que deambula deprimido por el mundo. Beerman, su padre, fue asesinado por la policía y desde entonces él también es un fugitivo. El asesino de Beerman fue un perro que inculca a su hijo un odio visceral hacia el niño pájaro. Ellos lo acosan y lo intentan acorralar para acabar con su vida. Beer Boy, que lo ha perdido todo, ya solo busca una cosa, evadirse. Así que se refugia en las drogas. Como no entiende por qué su vida es tan miserable, poco a poco van haciendo en él un sentimiento de odio y de rabia. Otro personaje que me encanta es Dinky, una conejita que pertenece a una familia disfuncional. Ella está harta de sus padres, que la controlan y la recriminan su forma de vida, así que decide, junto a sus amigos, intentar huir. En su viaje conocerán personajes marginales y harán lo posible por sobrevivir en un mundo posapocalíptico y hostil, donde no hay sitio para la infancia. Otras que me encantan también son las ratas, que viven en el vertedero, buscan cobre y son las que dan valor a los objetos que ya nadie quiere. Y hablando de los objetos, estos merecen una mención especial. Todos los que tienen vida son insoportables, y eso es curioso en un mundo donde la basura forma parte del paisaje. En fin, que todos los que aparecen son complejos y muy ricos en cuanto a personalidad. No parecen simples dibujos, de verdad que tienen vida, y esa es una de las claves en la animación. Sobre este director os aconsejo un corto llamado Sangre de Unicornio, lo realizó unos años antes de Los Iconautas y sirvió como carta de presentación a esta obra maestra. De la siguiente que os voy a hablar se titula Un día más con vida, y de todas es sin duda la que tiene una mejor factura técnica. Se trata de una coproducción hispano-polaca realizada por Raúl de la Fuente y Damián Nenow. Y escuchad esta carta de presentación. La cinta está basada en hechos reales, sobre una novela con el mismo nombre que escribió un reportero de guerra polaco. Ahí narra sus vivencias durante la guerra de Angola. Kapuczynski, que es el nombre del protagonista, se convierte en testigo de las atrocidades de la guerra. Os pongo al día para los que no conozcáis mucho la historia. Son los 70 y la Guerra Fría tiene abiertos un montón de frentes. Para empezar, la guerra de Vietnam ha terminado y eso hace que se intensifiquen otros focos. Uno de ellos es Angola, principalmente porque es uno de esos países con más recursos de todo África. Oro, petróleo, diamantes... Quien controle eso, se iba a garantizar un buen punto estratégico. A esto hay que sumar que desde 1960 el país es libre después de que los portugueses renunciasen a sus intereses coloniales. Ese proceso generó una encarnizada guerra civil que estaba subvencionada por la CIA por un lado y por el KGB por el otro. Lo que os comentaba, Angola fue parte del tablero de ajedrez de la Guerra Fría. La película se sitúa en el tiempo en 1975. Un reportero polaco que está en Luanda, la capital de Angola, se siente atrapado. Él quiere más acción y llegar al frente para conocer de primera mano qué está ocurriendo. Con mucho esfuerzo consigue cruzar el país y llegar al frente sur. Allí comprueba con sus propios ojos cómo Sudáfrica entra con sus tanques con la idea de proceder a una ocupación militar. Gracias a su testimonio, la resistencia se organizó e hizo frente al ataque, y además se puso de manifiesto que había intervención internacional. En ese viaje que realiza el periodista polaco nos presentan algunos de los héroes locales de la resistencia angoleña, como Carlota, una guerrillera de 19 años que era uno de los símbolos del alzamiento popular. Por cierto, Cuba cuando intervino militarmente en este conflicto llamó a la Operación Carlota, haciendo un guiño a la guerrillera y recordando la historia de una esclava cubana que se enfrentó a los españoles por la independencia de la isla. Vamos, que tirar de hemeroteca les vino como anillo al dedo. Si no la conocéis de nada, pero os gusta la animación, podéis tener como referente Vals con Basir. Pero aquí no se limita a una película bélica, ejo. No me malinterpretéis, en la cinta israelí hay un interesante tema relacionado con la memoria y las heridas psicológicas que la guerra hace. Pero es que en esta coproducción hispano-polaca se va saltando de género. A veces parece un documental, a veces una reconstrucción histórica, a veces cine bélico, acción... En definitiva, que no se la puede encasillar, es única. Fijaros en su singularidad, que en ocasiones hasta rompe con el formato animado para mostrarnos declaraciones de los protagonistas de la historia.
En esta, como en la de Buñuel, también se plantean debates éticos. Para quien le interese saber más, este hombre luchó del lado del MPLA, es decir, de los comunistas. Él consideraba que ese era el lado bueno porque era el de los pobres y que estaba haciendo frente a genocidas. ¿Vosotros, en su situación, también os hubieseis implicado tanto? Pues dejando esta pregunta en el aire, lo voy a ir dejando y voy a dar paso a una historia que parece increíble, pero que por desgracia es real. A ver cómo lo explico. Cuando terminó la Guerra Civil Española, empezó un tiempo de terror, donde la represión ideológica era muy, muy, muy dura. Para que os hagáis una idea, el anarquista que subvencionó la peli de Buñuel, estando escondido en su casa, llegó la Guardia Civil que le pegó una paliza a su mujer para que confesase el paradero de su marido. Azín, horrorizado, salió en su defensa del escondite. Esa misma tarde, fue fusilado. 19 días después, corrió el mismo destino su mujer. Vamos, que la cosa no estaba para bromas, así que muchos republicanos, socialistas, anarquistas y rojos en general tenían miedo. Los que lograron llegar a su casa se escondieron, pero cada poco pasaban los guardias a buscarlos, así que diseñaron agujeros donde pasar desapercibidos. Algunos durante más de 30 años. De hecho, este documental trabajado sobre animación se titula prácticamente así, 30 años de oscuridad. Y no sé si os habéis parado a pensar esto, pero esa gente se volvió presa en su propia casa. Ellos mismos eran sus carceleros. Es más, añadieron a su hogar una celda oscura y escondida para que ni siquiera algunos de los suyos supiesen que estaban ahí. En ocasiones, los propios hijos no eran conscientes de lo que allí ocurría. Para mí esta historia es salvaje. Y no se trata de uno o dos casos aislados. Se han recogido más de 100 testimonios de gente que vivió en lugares inhóspitos y que se acostumbraron a ser fantasmas de su casa. Todas estas historias son impresionantes y desgarradoras, además me imagino cuántos no pudieron con la presión y agilizaron así su destino. Todos estos testimonios de los supervivientes nos pueden servir para reflexionar sobre el autoritarismo, sobre cómo el miedo ayuda a asumir el estar encerrado. Algo que es muy actual, ¿no creéis? La verdad es que volviéndola a ver no caí en esto, pero sí que es cierto que existe un paralelismo, siempre salvando las distancias entre ese caso y el que está ocurriendo actualmente. Pero nadie puede discutir que en ambas situaciones se está viviendo un proceso de autoencierro y que además está apoyado por unas fuerzas represoras. Vamos, que el símil se parece tanto que da hasta miedo. Y con esta interesante reflexión la dejo aquí tirada para pasar a la siguiente de la lista, que se titula Black is Belsa. Está dirigida por el músico Fermín Muguruza y es un viaje musical por una colección de culturas muy variopintas. Además, el hilo conductor serán las luchas sociales durante los años 60, un periodo convulsísimo. Veremos al protagonista relacionarse con los Panteras Negras, con los guerrilleros cubanos, con la lucha armada en la península ibérica y, en definitiva, con toda la insurgencia de la época. Esperad, que voy acelerado. Os cuento un poco de qué va esta historia. Todo arranca con un grupo de vascos que han sido invitados a Nueva York para desfilar con los gigantillos. Para quien no los conozca, son unos muñecos de unos 3 metros de altura que representan a reyes y a nobles vascos, bueno, de la tradición popular vasca. Pero, por casualidades de la vida, tienen una pareja de reyes negros. Con el racismo y la segregación, pues no les dejan que salgan a desfilar esas figuras. Y a un vasco este asunto le rebota, así que discutirá con sus amigos de viaje y finalmente decidirá emprender una aventura en solitario allí en Nueva York. Es así como entra en contacto con la clandestinidad y las subculturas de Estados Unidos. Y bueno, los que habéis militado ya sabéis cómo son estas historias, una cosa lleva a la otra y de repente estás en Cuba pegando tiros junto al Che. Bueno, fuera coñas. En Cuba consigue un salvoconducto como fotógrafo para un periódico francés y con esa carta de presentación recorre el mundo mostrándonos muchas de las luchas de la época. Hasta tiene un rato donde visita Angola, ideal para conectarlo con la otra película que os he mencionado. Y bueno, ya no os voy a contar más para no romper la magia del cine. Como bola extra quiero mencionaros una pieza rarísima que probablemente te deje un sabor extraño tras verla. Creo que surge al calor de las grandes animaciones francesas de los 80, tipo Planeta Salvaje, Los Amos del Tiempo y Gandahar, todas, por cierto, de René Laloux. Pues en esta misma línea tenemos una producción catalana llamada Peraustrinia. Aparentemente la premisa es muy interesante, existen dos mundos, Peraustrinia y el mundo de los azarosos. El primero se parece al nuestro, allí ha nacido un científico que es capaz de hacer cálculos increíbles y ha conseguido prácticamente predecir cada cosa que pasa en Peraustrinia. Eso hace que sus ciudadanos se sientan seguros, pero eso mismo genera en el mundo de los azarosos un enorme caos. Los azarosos se alimentan de las casualidades del mundo de los vivos y ese férreo control consentido les está matando. La obra plantea cosas interesantes como que el aburrimiento lleva al conflicto y que la vida deja de tener sentido si se vive sobre seguro.
Luego ya empieza a embarrarse intentando meter una historia de amor con Calzador, pero dejando de lado eso, la premisa es buena. Sobre su producción encontré un making of donde se ve un trabajo muy artesanal y difícil. En ocasiones se valieron de la rotoscopia disfrazando a los actores. Dios, daría lo que fuese por ver esa Peraustrini actuada. Es carne para ser de culto. Bueno, dejando de lado eso, se nota que es un trabajo arduo, tedioso, pero muy ilusionante. Lo mismo pasa con el resto de las obras maestras que os he presentado en este vídeo. Son increíblemente entretenidas, bien dibujadas, y se nota que son trabajos cuidados, casi artesanales. Todas las que menciono se realizaron con presupuestos bajísimos, con equipos pequeños, mucha ilusión y muchas ganas de dejar un trabajo bien hecho. En el resultado, se nota todo esto y también las eleva a obras maestras de la animación independiente española. Además, daros cuenta de que todas las animaciones son para adultos, con guiones intensos y que suelen contar historias reales que muchas veces no se atreve el cine con actores de carne y hueso. Y una última cosa, pondría la mano en el fuego porque aun siendo español, muchas de las mencionadas no te suenan de nada. Y es una pena. Aquí están surgiendo grandes talentos que necesitan ser valorados y reconocidos para seguir trabajando. Por desgracia, es casi imposible ver su trabajo en las salas de los cines. Así que nuestra misión como cinéfilos es que a través del boca a boca y de compartir esas películas, podamos ponerlas en el sitio que merecen, o al menos hacer que a la gente les suene. En fin, soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita, quiero saludar a mis Patreons, sobre todo a Irene y a José Luis que son los nuevos, y no olvidéis que tenemos por delante un festival el 27 de junio, y que el cine es nuestro.